años estar haciendo la cola y mira lo que falta. Quizás lleguemos y no tengamos número. Desde las 7:30 más o menos que estoy. Hasta... He venido más o menos a las 7 de la mañana. Y más que son, van a ser las 11, 11 menos 10. Mira todo lo que llevo. Y todavía me falta media cuadra más. Entró ayer a las 12 ahí y he estado una hora y media más adentro. Y venía a las 7 de la mañana y salió a las 1:30, mire usted. Supuestamente tenemos que tener menos de media hora de demora, pero estamos desde las 7 de la mañana, así que van a ser las 11 y, o sea, ya a esta hora ya tendríamos que haber sido atendidos. Yo le voy a decir, puede haber 50 leyes de esa, nadie la va, nadie la va a hacer respetar a esa ley, lamentablemente. Que ponga sucursales en cada pueblo, porque no se puede seguir viviendo así en esta vida que uno tiene, en hacer cola de las 4 o 5 de la mañana. Tenés en los bancos, tenés en el correo, tenés un montón de lugares donde tenés que hacer cola para hacer trámite y no tenés. Y lo peor es ponerle los jubilados con el frío, con la lluvia, con el sol y todo eso. Ellos son los más perjudicados, no nosotros. ¿Cómo va a solucionar? Porque esto para mí es una cosa de nunca acabar. Bueno, pero no sé cómo pueden hacer, tenían que poner más personal. Por lo menos en la bala de Río Salí decía que iban a inaugurar una dependencia, hasta el momento no pasa nada. No sé cuándo irán a aplicar esa ley, que no puede ser que uno, para dejar así un papel, que tengan que esperar tanto tiempo. Perder tiempo, yo estoy perdiendo la hora de mi trabajo. Cuando tendría que estar trabajando, lo estoy perdiendo acá el tiempo.